Bueno, agradecer Jess a su presencia aquí para pasar unha hora desta tarde escuitando unha conversa que eu conto que vai ser moi interesante en Antón Castro, que é o comisario, como saben, da exposición Gabarrón Atlántico, o propio artista Cristóbal Gabarrón, que a verdade tuveron a diferencia con nós de plantexar este acto de unha maneira que eu tendo que moi amena e moi interesante. Non sempre se tenga o privilexio de escuitar a un artista falar da súa propia obra. Sempre lemos a opinión de outras personas, neste caso, pois esa vai ser a suerte. Ademais, vai ser un pequeno interrogatorio que lle fai fader o comisario, ao que nos podemos sumar ao final coas nosas preguntas. Decirles que o acto vai durar máis ou menos unha hora e que logo xa poden facer esas preguntas, e que Antón Castro me comentou que ten un PowerPoint a disposición da persona que ao final que irá pedirlo. Deixanos o seu email e enviámoslo. Moitas gracias. Ahora, hoy se mellora ahora. Bueno, boas tardes, gracias por estar aquí. Decía Fátima, efectivamente, eu fixen un pequeno PowerPoint con máis que explicación, con unha interpretación da obra de Gabarrón, de Cristóbal Gabarrón. O que queira, me deixe o correo electrónico, eu lle envío unha copia. É prácticamente toda a exposición. Hai unha pequena introducción. Bueno, parece ser que temos que ser breves. Digo que temos que ser breves porque nos dicen que temos que salir relativamente pronto de aquí. Non sei se vistedes a exposición Gabarrón Atlántico, Ronsel de Saudade. É unha mostra de un dos grandes artistas, un artista que é un outsider. Outsider é aquel que a veces loita solo contra todos os elementos, pero é un artista que ten unha proxección internacional, xa sexa no circuito mundial de arte en Asia, en América, basicamente nos Estados Unidos, e que fixo grandes exposicións en España, por exemplo, nun dos grandes museos de referencia, no Iván de Valencia, tanto en China como nos Estados Unidos, nos grandes museos, unha obra sostida pola gran crítica internacional. E logo me teño que decir tamén un artista que traballou para o Comité Olímpico Internacional para as Nacións Unidas, para que fixe unha obra paradigmática no 2015, un artista incontestable que a veces suscita moitas reaccións, e teño que decilo falando en lenguaxe directo, moitas envexas, por eso, por ser un outsider que fai un camiño reto, o seu camiño. Por eso o subtítulo é Ronsel de Saudade. Gabarrón Atlántico é un cruce de identidades. Primeiro, teño que decir que o seu arte é unha arte terapéutica. Ese traballo en soedade, un traballo tremendamente reflexivo, prolóngase buscando un obxectivo, que é facer mellor o ser humano. Eso é o que sinte él. Por eso a arte de Gabarrón é unha arte terapéutica. É un artista múltiple e ten unha proxección plural a nivel identitaria, que é o Mediterráneo. El naceu en Mula, en Murcia, por tanto o Mediterráneo é unha identidade marcada nun momento dado, pero ele se criou en Castela, en Valladolid, ten unha identidade castelá. El pasou os últimos 25 anos en Galicia, inda que comparte Galicia con outras estadías, en Bueu, pero hai outro Atlántico. El defende o Atlántico das dúas orillas, o norteamericano, donde el se instala a mediados dos anos 80, e o Atlántico de Bueu. Ramón, vai por ti, o Atlántico de Bueu, que marca unha definición identitaria na súa obra. Teríamos que decir que Gabarrón expresa aquilo que Demetrio Paparoni, un crítico de arte italiano, dice
que é a resposta á arte dispós do cataclismo de 2001, do 11 de setembro, non? Que busca o artista? Busca a beleza. Sempre a buscou. Aspira o sublime. E vive nunha época onde se perdeu a inocencia que ele asume, e tamén unha época no que se trata de rescatar a moral, o artista comprometido. Por eso non é solo a beleza kantiana. A beleza kantiana é a búsqueda da beleza pola beleza. É a beleza comprometida que el busca nese rescate moral, e as súas obras fan explícitas ideas como o amor, o desamor, a solidaridade, a vida, a morte, a igualdade, a paz, a xustiza, os dereitos humanos, un certo culto á natureza sin despreciar a cultura. Evidentemente, en él hai unha tradición. Un artista e tan importante como Kunelis chegou a decir: o único futuro posible, un dos artistas máis importantes do século XX, Yanis Kunelis, o único futuro posible é o pasado. Él, sin nostalgia, reivindica, pode reivindicar ata Puerca, un lugar da orixe do home, pode reivindicar Altamira ou Stonehenge. Traballa por series e con unha idea de proxecto de un xeito moi serio. Gabarrón propoñe unha exposición para o Museo de Pontevedra específica, pensando que o atlantismo pode ser unha filosofía. Cando nos pensamos a exposición, pensamos nun solitario tamén, en Manuel Antonio. Manuel Antonio, que fai un mariño que se dirime na soedade entre a noite e a lúa, cando no Constantino Candeira vai navegando e o barco deixa un regato de remolino, ese é o ronsel. Pero de noite o barco navega en soedade, vai solo. Ronsel de saudade, o ronsel é o remolino. O ronsel é a imaxen do presente continuo, tal vez do futuro, pero dun pasado que está pasando, porque o remolino vémolo pasar nun presente continuo. Un pouco a vida artística del é así, como ronsel. Nesa reivindicación do canto cuarto ou do poema cuarto de 4 a 4 de Manuel Antonio se dirime un atlantismo específico que trata de deixar a pintura como un rastro da vida. Eu quero lle preguntar a él, porque ao final isto planteseino como formato de unha conversa, algunhas cuestións que seguramente non son as idóneas, porque cando se lle pregunta a un artista: oye, dime que queres dicir con isto, a veces esa pregunta é inxenua e ridícula. Hai un poeta, eu cito sempre un poeta que eu coñecín fai 40 anos no Café Gijón, me presentou Laxeiro, José Hierro, que é un dos grandes poetas españoles, e ele escribía de arte. E Hierro, que enfatizaba con esa cara pelada, esa cabeza pelada de loitador de lucha libre, decía: bueno, un espectador é unha obra de arte, non é nada. Cando nos enfrentamos a unha obra de arte, decía José Hierro, pode haber 1000 espectadores. E os 1000, decía él, ter 1000 expectativas. E recordaba: amigo meu, sabes que significa espectador e expectativa? Veñen de un verbo latino que significa espectro, que significa mirar. E, por tanto, 1000 espectadores poden mirar de 1000 formas diferentes. E as 1000 formas no mundo da arte son lícitas. Esa é a grandeza de Kant. Kant, ao final, nos dixo: é unha idiotez tratar de interpretar a historia dun cuadro. Pero non é unha idiotez que che guste ou que non che guste. Aí está o secreto da arte. Pero eu, dado que a arte se encerra nunha hermenéutica, é dicir, nunha conciencia críptica con P, hai que descifrala moitas veces, eu quero penetrar na filosofía del. Penetrar na filosofía del significa que el, aguantando a miña inxenuidade en forma de pregunta,
que me diga, facendo un peculiar percorrido pola exposición que empeza na rúa, na entrada do museo, que nos dé uns cauces da súa filosofía, porque ele ten unha filosofía, concibe a arte como un proxecto. Concibir a arte como un proxecto quere dicir que é produto dunha reflexión. Cando entramos no museo, encontramos unhas obras que se chaman Tres Esculturas, Siega Verde. Cando entrades aí, vedes isto. Estas tres esculturas. Cristóbal, fago xas preguntas en castelán ou en galego? Como quieras, no hablo gallego, desgraciadamente, sí. Pero entiendo bastante. Bueno, claro que no sí. Sei bastante. Como quieras. Siega Verde nos remite a la historia, a la prehistoria. La exposición empieza por ahí. Claro. Siega Verde, que estamos viendo ahora, las tres esculturas. Sí, sí, empieza por ahí físicamente. Sí, es que nada más de sí. No sé ahora. ¿Se oye bien? Yo creo que Antón ha montado muy bien la exposición haciendo esa introducción con esas tres esculturas que son aparentemente tres torres. Algunas personas dicen que son como edificios. Simplemente yo lo que explico de esa filosofía que él hablaba, a mí me interesa muchísimo de dónde venimos, qué hacemos aquí y a dónde queremos ir, en mi caso, dónde quiero ir. El interés que en toda mi vida he tenido por esas preguntas, de dónde venimos, el conocimiento primero reconocido de la magia que supone nuestros antepasados, me llevaron toda esa magia, no antes, a amar el arte, ya el arte primitivo, a descubrir cómo los seres humanos que, con la ignorancia de que no sabemos qué es lo que hacían, sí que han dejado unas huellas a través de las piedras, a través de petroglifos, a través de barro, a través de pinturas, de lo que ellos podían entender como cosas vivenciales, religiosas o no, pero que eran vitales para ellos. Fíjate que no quedan restos muy concretos en las cuevas, aparte de huesos y pequeños elementos para cortar, en los que eran más avanzados. Pero sí dejan todos una preocupación tremenda por lo mismo que a mí me interesa. Cuando ellos pintan esas cosas, pintan explicaciones de por qué es la naturaleza de una manera. Hay cuestiones en algunas cuevas, por ejemplo, en Australia, que demuestran que estaban preocupados por algo mucho más importante, es de dónde venimos. Y esa circunstancia a mí me empieza a descubrir, primero, que el arte fue instrumentalizado como una filosofía también para expresar los seres humanos con unos medios muy primitivos que tuvieron que crear, que tuvieron que hacer también ciencia muy primitiva de ensayo-error, ¿no? Hay pruebas en algunas cuevas que se ven toques de color que han sido barridos, que ellos se han dado cuenta y más tarde, no sabemos las fechas, a lo mejor 1000 años después, han incidido con mejores materiales para quedar ahí reproducidos para la naturaleza. Bueno, Siega Verde es ese principio de esto que hablamos, de que corresponde y hago un homenaje a una zona que se llama Siega Verde, que está cerca del Duero, en la zona española, entre Salamanca y lo que son las ribes del Duero, y que es un sitio increíble, descubierto hace muy poco tiempo, y que da no solamente una filosofía del por qué ellos a través del río en una zona muy larga y creando elementos que salen siempre fuera del agua y quieren explicar. Y los elementos que toman, igual que por ejemplo en Altamira, en otros sitios, aprovechan las oquedades o las rugosidades o las texturas de las cuevas para hacer elementos aprovechables, ¿no? Para hacer un animal o una persona.
aquí lo hacen bajo un punto de vista perfectamente de una perspectiva increíble. Ellos pintan a veces en elementos redondos, pero casi siempre son elementos aprovechables de rocas planas con inclinación hacia arriba, que es como si fuesen unos picos, y los van colocando y van dando intencionalidad en algunos de ellos. De ahí sale esa idea de rascar al cielo, de ir de esas lajas, yo las separo en mi cerebro, separo una cara en mi cerebro y voy uniendo con otra, de tal manera que lo que representa ahí son tres partes, como diríamos, serían tres lajas colocadas de esa manera. Lo que quiero es exponer, al igual que ellos utilizaban para expresar una serie de circunstancias personales, algunas religiosas, que se piensa, y algunas simplemente de estadía, de cómo ellos organizaban su vida, juego con ese elemento para poner mis preocupaciones o mi filosofía o lo que yo quiero comunicar como si fuese un grabado, una pintura, pero que no interpreta aquellas pinturas, sino que interpretan mis propias preocupaciones. Son preguntas que yo me hago, igual que supongo yo que se hacían ellos para hacer una serie de cuestiones, y este es el elemento por lo que se llama Siega Verde. Por tanto, utilizo uno de mis intereses grandes, que es de dónde venimos, explicar todo lo que es ese mundo para mí tan atractivo, ese mundo de la arqueología, y damos entrada ya a la exposición. No sé si es así explicativo. Sí. Bueno, pasamos de Siega Verde, inspirado en ese yacimiento arqueológico do Paleolítico, con más de 600 grabados, tal como nos explicó Cristóbal, a unha instalación moi vencellado ao atlantismo, a Galicia, que é el mar que yo conozco. El mar que yo conozco son, vedes aí, témolo aquí na entrada xa no interior do edificio, seis embarcacións frente a unha foto mural xigantizada da playa do Bueu, da playa da Robaleira. Esas seis embarcacións que teñen un vencello co etnográfico atlantismo ou co atlantismo etnográfico, pero que representa moitas barcas de moitas especies, pero tamén pode representar algo que é o desplazamento de grupos humanos de hoxe, pensado no Mediterráneo, en África, é dicir, a dimensión que ten a obra. Que dimensión tiene esta obra? Bueno, la idea era que Parzo, es una instalación, no es una obra que refleje en una sola pieza lo que yo quiero decir. Utilizo una instalación que se compone de elementos que en este caso parten de una barca recuperada de Galicia y que yo recupero para hacer esta obra, y que le siguen una serie de obras que van siendo cada vez más pequeñas y que yo simulo por importancia, ¿no? Parto de una realidad actual, que es una barca típica de Galicia, que me invento elementos de muerte, como en otras tres barcas, y en cada barca lo que quiero hacer es contar una historia que he oído. Cuando digo el mar que yo conozco, es el mar que yo conozco. Yo conozco este mar y amo este mar. Y todas las historias del mar y de tierra, pero sobre todo marinas, marineras que me han contado, pues digamos que yo me creo unas imágenes en las cuales parto de las cuestiones actuales, ese tráfico que actualmente hay en los mares, desgraciadamente, que nos están rodeando, de una serie de seres humanos que prefieren, por desesperación, morir, pero tener la esperanza de un futuro. Esta gente, por lo que hablamos, no tiene prácticamente ni pasado, no tiene presente, y difícilmente, por lo que se ve, va a tener futuro. Esa es la barca grande, esa es la primera idea. Y el desarrollo de las barcas cada vez más pequeñas, que van variando en una especie cada vez más simple, es un poco una vuelta hacia atrás. Es una... recorramos la historia, ¿no? Recorramos la historia. Y ahí, como vosotros que sois de este país, ¿no?, gallego, tenéis muchas historias. A mí las primeras historias hace 25 años
que me contaba un amigo mío, era, me decía, presumía cariñosamente que él venía de un famoso pirata. Y me contaba una serie de cosas en positivo de esa piratería que quería hacer. Y aquí me impactó, ¿no? Pero luego, indagando en todas las cuestiones, este mar que se usó, como todos los mares, como tránsito, no solamente para cultura, sino también para el transporte, para el comercio, también para el ataque, ¿no? Veamos los nórdicos atacando ese tema, y que produce una serie de hechos que van marcando hacia atrás elementos casi que nos van dando una serie de ideas de cómo era la ética y cómo respondía a esa ética el resto de las sociedades diferentes. Y ahí, si han visto la exposición, pues verán que desde unas personas ahorcadas en la parca más pequeña hasta el transporte de mercancías para poder en los países en buena sintonía comercializar, y la cantidad de historias que son infinitas, que se produjeron con esta este, digamos, mestizaje, unas veces obligados, me refiero a los países del norte y en los demás países, que hicieron unas mezclas con Grecia bastante sorprendentes, y que hay un par de libros muy interesantes ingleses que hablan de una parte de la aportación de Galicia fuera actualmente en el siglo XIX, el final del año del siglo XX, de lo que ha aportado Galicia fuera, pues ese tránsito, pero lo que aportaron anteriormente todas las cuestiones, hablemos de piratas o hablemos de conquistas del norte, a lo que es el significado de lo que se entiende por galleguismo, lo que se entiende por gallego, carácter gallego. Bueno, básicamente es esto, todos mis títulos, yo doy una pista a través del título de qué va, de qué quiero expresar. Pasamos de esa barca que marca o rumbo do home a unha instalación moi ben sellada tamén, o atlantismo en estado puro. É a obra máis antigua da exposición, unha obra datada en 1988-90, por tanto ten máis de 30 anos, unha exposición que trata de ser actual e contemporánea, que é 101 Stone. Son cantos rodados das Rías Baixas, nada máis galego, non? Calizas, areniscas e granitos que teñen un soporte pictórico. A instalación é unha das primeiras veces que se fai en forma circular, porque noutros formatos se facía de forma normalmente cuadrado ou rectangular, non? Que significa utilizar un material gallego policromado, e por que llegas aí a esa conciencia policroma? Bueno, el arte y el hacer una obra significa, para hacerla, emociones, y quiere también crear emociones en el espectador. Cualquier tipo de obra tiene esas bases. En mi caso, la emoción me venía dada por un reconocimiento en las playas de Galicia, concretamente en la zona de Bueu, de ir reconociendo y soñando piedras que por sus formas yo iba seleccionando de una manera, se movieron muchas piedras para ese tema, y para elegir esas piedras tenían que ser que coincidiesen de alguna manera con el proyecto que yo tenía ya pensado para hacer esta obra, una piedra, y iba eligiendo esas formas y los tonos para poder hacer esta composición. Esa es la primera cuestión de emoción, la emoción de ir encontrando, por casualidad, ¿no? Una cierta casualidad, pero sí eligiendo, para que no tocar nada, al respeto máximo a la naturaleza y a la propia casualidad de la piedra. El segundo punto era llevar una serie de emociones también que yo he vivido concretamente en Galicia, muchas partes con mis hijos, otras partes en la soledad del pensamiento de cada uno, para transcribir ahí esa emoción en forma de color e incluso de interpretación de líneas. Esto que tiene que quedar
en la parte técnica como algo muy fresco, o sea, como si coges una piedra y le das un trazo. La técnica es muy complicada en el sentido que tiene que ser muy precisa para pintar sobre una piedra, o sea, para pintar una piedra encontrada que tiene sal, que tiene unos elementos, hay que desalinizar, hay que mantener una serie de ácidos para que saque todos los materiales que pueden interferir en la piedra. Y segundo, las partes que tú vayas a hacer, tienes que crear una especie de pintura o base que enganche la piedra, la porosidad de la piedra, con lo que tú vas a pintar. Y el problema técnico está en eso, o sea, cómo pintar un gesto, la primera parte, para que luego pintes el color encima. Porque tiene que quedar fresco, si no te cargas, digamos, la intencionalidad de la piedra. Y bueno, la instalación es sobre arena, porque es la idea de encontrar sobre todo estas piedras, es el mar que arrastra en grandes momentos de mar y lo suelta a la arena, y siempre está en arena. Ao final, ou ao principio, a orixe da pintura, sabemos que está na pedra, non? A pintura en Altamira nace sobre unha pedra, e hai de algún xeito tamén unha remisión a ese arte parietal. Decíamos ao principio que e cada un, cando entre aí, vai a ver formas máis ou menos aniconográficas, abstractas, figurativas, pero hai unha conexión sempre entre elas. Calquer lectura ofrece unha conexión, porque ao final, detrás de eso, non fai falta interpretar, sino sentir. Pero se queremos interpretar, falábamos ao principio, que se pode pensar no amor, na morte, na felicidade, na sexualidade, na natureza, na cultura, que van a explicitar as obras. Por exemplo, estamos ante a primeira sala que nos encontramos cando penetramos xa no interior. Temos dúas obras paradigmáticas, núcleos e paisaxes interiores. Cando as obras, digamos que rompen a estrutura iconográfica reconocible, siguen expresando cousas. Decíamos que a pintura de Gabarrón, a escultura, ten unha filosofía. Núcleos da mesma palabra, porque os títulos son pistas, dicimos. Son pistas, sí. Núcleos e interiores. Sí. Yo sempre comento con algunas personas que yo soy un creador de metáforas, un creador de metáforas a través de la plástica. Y núcleos es una especie de elemento que en ese momento yo necesitaba expresar en forma de díptico, uno de 6 metros y pico y otro entre, se ve un plano en el cual un personaje intenta penetrar en ese plano. Y los elementos que conforman esto son sentimientos en ese momento que yo tenía, muy complejos, que actúan para mí como un núcleo que no sabes si vas a poder dominar o no vas a poder dominar y explota. Por lo tanto, esto es lo que puedo comentar de esta obra, que es, no tienes donde tener soporte, digamos, de alguna manera figurativa, y la inconcreción de la posible figura que puedes encontrar ahí, depende cómo la veas, puede sugerir una cosa u otra. Juego con esas diferencias. Y hay obras como La cima de los leopardos, que es tal vez el formato, un formato de 6 metros, ¿no? U otras como la serie Ámbar o La casa azul, series que nos introducen en la naturaleza como humanidad o en la humanidad como naturaleza. La cima de los leopardos creo que tiene una referencia primitiva, ¿no? Referencias primitivas, sí, también. Sí, también. La cima de los leopardos é o que está desvendo en este momento como iconografía grande e que ocupa un solo muro a entrada da exposición. Sí, dicho bien, es un planteamiento sobre la naturaleza y sobre la civilización en esa naturaleza. Y bueno, hay un discurso entre las mismas representaciones, perdón, las mismas significaciones
que me encontré en un texto muy interesante de un francés que hablaba de cómo se planteaban los antiguos, esos personajes antiguos de los que venimos, cómo se planteaban la naturaleza como elemento y cómo se planteaban el uso de la naturaleza para sobrevivir, ¿no? Y era muy interesante porque defendía, este autor, defendía, es un filósofo, defendía que en la antigüedad el hombre cuidaba la naturaleza casi tanto como los animales, solamente lo necesario para poder sobrevivir sin tocar nada más. Y reconocía a través de esas pinturas, esos petroglifos que se han ido encontrando, esta teoría. Y el planteamiento es nuestra civilización, que presumimos de proyectos políticos para, sobre el cambio climático y hacer absolutamente que todo funcione muy bien y que la naturaleza es importantísima, pero que resulta que la estamos esquilmando de alguna manera. Y sobre todo porque ahora mismo vemos, no toca aquí esto, pero los incendios que son claramente solucionables por el ser humano, con tal de empezar a respetarlas, limpiando los montes, etcétera, etcétera. Pero no estoy entrando en teoría política, sino estoy entrando en cómo sentían los personajes anteriores a nosotros, cómo tenían el sentimiento tan profundo de naturaleza, de convivencia con ella, con todo lo que suponía de amor, de susto, de no conocimiento, y ahora mismo, como nos planteamos la naturaleza, y para mí es una gran controversia, ¿no? Las dos posturas, y bueno, para uno queda como sea naturaleza y civilización. Volvemos a Galicia. Galicia siempre está presente en la exposición, con estas obras de pequeño formato, playas, bateas, é dicir, o mar galego enunciado a través de metonimias, non? Con moita frecuencia utilizas esa concepción metonímica para apelar a Galicia, incluso en los apuntes de granito, non? Sí. Bien, esto responde a muchas cosas. Mi proceso creativo es lento para hacer una obra que siempre quiere parecer fresca. ¿Cuál es mi proceso? Mi proceso, veo algo que me interesa o algo en lo que marcar esa filosofía que tú hablabas, y entonces construyo en el cerebro la idea que quiero expresar. A partir de ahí busco los resultados que puedan estar a mi alrededor o en donde sea. En el caso de esas bateas, el proceso es en este momento del que estoy hablando. Yo quiero hacer una serie, bueno, me planteo hacer una serie, yo hice una serie muy grande de un proceso que se llama Mares, Mar Blanco, Mar Negro, que no está aquí, que es simplemente la visión de un mar que tiene, no tiene cielo, y que a la vez la interpretación, cuando tú lo ves desde abajo, porque son cuadros que tienen 4 metros de altura, por no recuerdo ahora cuántos. ¿Te acuerdas exactamente cuántos? 8 metros. Bueno, es un elemento que cuando tú te pones enfrente de él, a 1,50 metros a la vista, te provoca una perspectiva obligada que yo fuerzo para que te creas que estás dentro del propio agua. Y ahí los elementos podrían ser en un mundo onírico o dentro de, haciendo, digamos, mirando dentro del mar. Bueno, pues aquí el proceso era el exterior. Quería hacer esos grandes obras, que en este caso para esta obra eran 6 metros, 6 por 1, y entonces quería hacer al revés, lo que había todo encima del mar, en ese mar que yo conozco, y la observación la encontré enfrente de mi casa, que está enfrente está el mar. Encontré los elementos para hacer algo que tuviese mucho peso en lo que yo quería representar, pero que no tuviese prácticamente ningún peso físico en la obra. Las líneas simplemente de las bateas, una pequeña línea, dependiendo que haya niebla o no, o que haya un sol de una manera o de otra, hace que prácticamente
sean pequeños detalles. Claro, eso en una obra grande de 6 metros sería una cosa bastante como un rastreo. Y para eso, que estaba hablando del proceso, empecé a hacer dibujos. Y yo normalmente hago dibujos que son figurativos, o sea, me refiero que procuro hacer que tenga la proporción, la figuración, y a partir de ahí empiezo a pensar cuáles son los colores, etcétera, etcétera. Estas obras que vemos aquí se han quedado en ese primer proceso, en el proceso de reconocer cuál era el área, cuál era la proporción, cómo tenía que ser exactamente a qué altura esas bateas, por sistemas emocionales y cómo yo veía siempre el mar. Tú sabes bien que yo me puedo quedar 3 horas sentado ahí enfrente sin hablar ni nada y estar viendo el mar. Y ese era el sentimiento de paz que a mí me daba este elemento que quería hacer. No he logrado hacer esa obra porque pensé que esta obra necesitaba darle más vueltas, porque hay veces que hago ese sentimiento, por eso ese paso que decías tú de un lado a otro, y lo puedo hacer a los 8 años o a los 10 años. Lo vuelvo a hacer cuando creo que puedo hacer la obra dominándola, y sobre todo cuando la obra, al hacerla, como, aunque lleva muchos procesos de interpretación, sale fresca, como si saliese en ese momento de manera casual. No estaba preparado y no estoy preparado todavía para esta obra, y se han quedado en esto. Y el comisario consideró que tenía que estar la obra ahí. Tendrías que explicar tú por qué, claro. Sí. Universo de luz es una referencia que utilizas con frecuencia. Hiciste una obra paradigmática en el Rond-Point Schumann de Bruselas en 2015, ¿no? Que fue un homenaje para conmemorar en la ONU el 70 aniversario de los derechos humanos, ¿no? Tratabas de, me imagino, de hacer una defensa de los derechos humanos, y en algún momento has dicho también de denunciar todo aquello y todos aquellos a quienes los vulneran, ¿no? En la exposición hay 2 referencias cuasi metonímicas también de Universo de Luz, ¿no? Que es un título recurrente en tu obra. Uh-huh. Pero como concepto, ¿qué significa para ti Universo de Luz? Bueno, Universo de Luz como concepto es los derechos naturales y después intelectualmente políticos, y que han definido en este caso los derechos humanos, igual que los derechos civiles de los tiempos de las primeras democracias, sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, ¿no? Es lo que nos hace ser mucho más libres, bueno, debía ser más libres, y el respeto máximo a los demás. Ese universo de luz es todas esas circunstancias que nos tienen que iluminar para perder la violencia, por lo menos en los pensamientos, y ser más generosos y más socialmente adaptados de lo que estamos ahora contemplando. Aprovecho este mundo de Universo de Luz para conmemorar el 70 aniversario de la creación de Naciones Unidas. Y esta instalación, que es grandísima, se compone de una esfera que es de acero, está hecha de triángulos, de diferentes pulidos, de diferentes, digamos, espejados, que simula, está además a la proporción exacta de la Tierra, que simula el universo que tenemos aquí, que tenemos que controlar, que tenemos que negociar, que tenemos que vivir. Y está rodeado por una espiral, también que utilizo mucho, espiral como elemento de entrada, de unas figuras que se dan la mano. En esas figuras, que son 70, ahora son ya 75. En esas 70 figuras pretende representar a todo lo que es la sociedad, todo el tejido social de todo tipo, desde personas ancianas, jóvenes, personas que tienen problemas psíquicos, que tienen problemas físicos, bueno, pero están todos unidos por una cadena que está en la mano. Esa cadena que tú vas penetrando es una cadena en principio que, depende de dónde vengas, te encuentras como un frente, y enfrente hay unas personas, la simulación o la metáfora final
es que están, no te dejan penetrar si vas con violencia, primero que están dando la mano, y segundo porque juntos somos más fuertes, juntos podemos conquistar lo que tenemos que hacer como convivencia, que son los derechos humanos y las formas de reglas de juego que Naciones Unidas se dieron pues todos los países en aquel año. La entrada por medio de un espiral es para que la gente vaya entrando y vaya razonando, es el paso de estos 70 años, que aquí hay una doble crítica además. La crítica de la sociedad que no entiende que juntos somos más fuertes, y la crítica a las instituciones, a todas las que han hecho 70 años, que no son capaces todavía en 70 años de que la gente sepa sus derechos humanos. Yo pongo siempre un ejemplo en el cual a mí no me enseñaron los derechos humanos. Son 30. Pero a mis hijos no les enseñaron en el colegio tampoco los derechos humanos. Pero a mis nietos tampoco les enseñaron los derechos humanos. Y es posible que los que estén aquí no sepan cuáles son los 30 derechos humanos. O sea, cuando firman todos los países y hay una institución que tiene que regir y explicar cuáles son nuestros derechos para poder ejercerlos, resulta que nadie sabe los derechos humanos. Entonces la crítica va en ese lado de... Es un feedback además de entrada. Y cuando tú logras ir entrando por ese... que se va estrechando por ese elemento, te encuentras esa esfera. Y esa esfera, lo primero que ves es que hay cosas, colores, pero que no te puedes ver nunca. Cuando te acercas te ves un trozo, un ojo, un poco de aquí, una persona que está al lado, un árbol que ha salido por arriba. No logras verlo completo. Si te mueves un poco, ves otro paisaje. De otra manera que lo que quieres hacer pensar, primero, que cada idea es tan válida, cada verdad es tan válida una como otra, y que esta cuestión de mover cada uno, ponerse en una posición del otro para poder entenderse. Esto se inauguró en Nueva York por el secretario general de Naciones Unidas entonces, y las autoridades y tal, y va, su misión es que Naciones Unidas lo va llevando en el día de la conmemoración, lo va llevando por todas las ciudades del mundo. Entonces, cada año se hace esto, se hacen talleres sobre los derechos humanos, se hacen conferencias, bueno, se hacen muchas cosas. Y es una obra muy social, o intenta ser social, y los dos tondos que hay a la izquierda son bocetos, o son originales, son bocetos de lo que yo me imaginé que iba a verse en esa esfera. ¿Qué iba a ver en esa esfera? Que son los dos que se han presentado aquí. Que están en la exposición. Yo no conozco los 30 derechos humanos y esta noche los veré en Google. A ver. Pero te das cuenta que es una incongruencia, ¿no? Sí, sí. Todas las naciones firman, le dan una policía tremenda. Hay una obra que habla y está el propio secretario general diciendo que esto es lo que hay que hacer, pero que tú no precisas la obra ensayada por 8.000 y pico millones de personas que lo vayan viendo. Es más fácil que los colegios sean, ustedes tienen derecho a estos 30. Conózcanlos y defiéndase ante este tema. No se hace. La pregunta es ¿por qué no había que hacer la pregunta? Habrá que hacerlo. Volvemos a Galicia y hay una recurrencia a la etnografía, porque una vez que tú estás en Galicia te empapas de lo etnográfico, de la climatología, sin ser determinista como Ratzel, de todo lo que es la atmósfera, pero la gallega encantadora, es decir, la Meiga, y el Atlante, que forma parte de la mitología. El Atlante teóricamente es una figura a la que Zeus condenó a cargar sobre los hombros los pilares de la tierra, Gea. ¿Y cómo concilias etnografía y mitología? Bueno, yo creo que son mestizajes. O sea, las dos cosas, si te das cuenta, la etnografía y la mitología depende una de la otra y van las dos juntas siempre. Entonces, mi idea es hacer con una especie de collage pintado en cada pieza para poder ser usado como elemento mitológico, como elemento participativo, generativo en otras. Y por eso tiene esas. Y son personajes siempre de Atlantes, Meigas, son personajes recurrentes en la historia o en el recuerdo de Galicia. Y que además me he encontrado muchas veces con personas que no esperaba yo nada de eso. Pongo un caso simpático. En mi casa, un día me encontré, había pasado una cosa, una luz en la cocina,
entonces fui a cambiar, fui a un sitio a comprar una lámpara y para cambiarla. Cuando encuentro la lámpara me encuentro que encima de la cocina de los elementos estaba llena de restas de ajos. Yo pregunté, ¿esto qué es, no? La persona que no viene a cuento me explicó, no, le he puesto esto para que le preserve de las migas. Entonces, claro, eso me parece de una fuerza tremenda y de que a falta de derechos y de justicia recurrimos a defensas personales con cosas mitológicas para la defensa propia, ¿no? Me pareció muy hermoso. Acudes, y es la obra más reciente de la exposición de 2022, pintada a final de 2022, a referencias históricas. Bueno, esto lo hacía Picasso, el culto y la reinterpretación de los viejos maestros. Yo creo que los grandes artistas acuden siempre a reinterpretar o a entender a los grandes maestros, y es muy sugerente una nueva serie que haces, que está entre el simbolismo y el realismo mágico renacentista del Bosco y el mundo de Van Gogh, una nueva serie que es La suite, la nave de los locos. Aquí presentas por primera vez los demonios de Vincent. ¿Te refieres a sus miedos, a sus demonios? A Vincent Van Gogh. Sí, a Vincent Van Gogh. Bueno, esta obra pertenece a una suite, como tú has dicho bien, que se llama La nave de los locos. Como siempre, el título te va a dar de qué va esto. Eso, en este caso, es de unos divinos locos. Y en este caso, esos divinos locos van a ser, porque solamente hay pintada una parte, van a ser grandes maestros que yo respeto y han sido los grandes profesores, como otros, de mi vida, que, siendo grandes artistas, han tenido una vida complicada, con un mundo complicado que le han usado para poder hacer su pintura. En este caso es Vincent Van Gogh, y lo que represento ahí es, evidentemente, no es a Vincent Van Gogh, o sea, no es una pintura a la manera de, sino es lo que yo he leído de las cartas a su hermano Teo y algunos documentos importantes, tanto del médico que lo cuidaba y de un amigo suyo que tenía con él una relación epistolar bastante importante. Y en esa, Vincent Van Gogh, yo solamente le pongo, en todas va a ir, solamente el nombre personal, sí, aunque es reconocible, ¿no? En este caso es Los demonios, en la cual él muestra lo que sufre, por un lado, y también cómo coge los elementos, estaba hoy hablando que el arte es emociones, cómo esas emociones que son durísimas le sirven a él para empezar a crear parte de su obra. La obra de él no es tan figurativa como la gente piensa, figurativa en la forma, pero el fondo de esa obra es de una abstracción tremenda en sus ideas. Y lo que represento ahí son, a mi forma de ver, eso sí, cuáles eran esos monstruos, cuáles eran esos demonios, cuáles eran esos miedos que le hicieron, por un lado, bueno, también hay que discutirlo, que suicidase o no, pero que le hicieron muy desgraciado y a la vez un poco de felicidad, porque encontró con la pintura todo ese mundo, marcarlo y ponerlo. Haces una reinterpretación de Galicia de manera críptica, de nuevo con P, hermenéutica, con lo que llamas universo mágico, guerreros, gigantes y duendes a la izquierda y almas encerradas a la derecha, ponen de manifiesto una interpretación, a mi entender, casi etnográfica de Galicia. Es decir, revisitas a Galicia en términos etnográficos. ¿Cómo lo planteas? Sí, el planteamiento aquí aparentemente podía enlazarse con la instalación de 101 Stone. Pero aquí hay una diferencia física importante. Aquí las piedras las elijo de otra manera y las piedras son talladas. Las piedras no son esa casualidad que voy buscando al proyecto. Aquí las piedras, la idea que se tiene es que hay que tallarlas para que parezcan lo más naturales posibles. Por lo tanto, ya es una interpretación no casual, no de búsqueda, sino de elemento que tú quieres dirigir. Y la diferencia entre unas y otras es que unos están en almas encerradas, unas están dentro de un espacio
que se encuentra atadas o enlatadas en una construcción de acero corcel que la mantiene la pieza en medio sinuosa. Solamente hay que dejarla interpretando por lo que está pintado, lo que representa la pintura. En otros casos es como una escultura pequeña que se puede ver por todos los lados y que solamente tiene una base. Este es ponerlo. Sí. Y evidentemente es el centro de Galicia. Hay algo novedoso también en la exposición, que es la cerámica, ¿no? Sí. O sea, utilizas diversidad de materiales. Hay una concepción del arte diluido como totalidad y la cerámica en esa serie que haces, cerámica metafísica, de lo orgánico a lo metafísico, introduces una nueva concepción. Hay algo simbólico porque esas piezas fueron realizadas donde Picasso, en Balogui, Picasso se inicia en la cerámica, ¿no? ¿Qué valor simbólico tiene todo esto? Primero, no está el sitio que se elige. Se elige precisamente por Picasso, o sea, me refiero. El entusiasmo de Picasso, que yo desde muy niño tuve por él, primero porque mi padre, cuando hablaba de arte, hablaba de dos artistas, Goya y Picasso. Picasso también por la intervención de persona rebelde en aquellos momentos, por lo que estaba fuera de España. Y lo segundo, elegir ese sitio era importante. Lo segundo, porque lo que tiene de principio el ser humano. Si te das cuenta, no está aquí toda la obra ni parte de la obra, es parte de la creación. O sea, en algunas obras hay el principio de lo que es la concepción del ser humano. Y lo segundo, en el caso, por ejemplo, de esa pirámide, es la concepción que hay ahí, unos espermatozoides y hay una serie de elementos cruciales. Es un poco la magia de la pirámide de Clouse, que habla de que la magia de la vida no es una casualidad, sino es una interpretación de los grandes hados. Esto es un poco el... Y por último, Pieles, que es la instalación de fondo de la exposición, una instalación que tiene mucho de Auger Trouvé du Champiano, un poco de Roncel, de Remolino o de Huella, de Soledad, de Saudade, parece remitirnos al origen del arte, pero también a lo aleatorio, porque es algo que perdió la vida, ¿no? Claro, la recuperación de... Yo trabajo, mi trabajo a veces... No, a veces no. Desde hace muchos años es la investigación, no solamente de las ideas, sino, y cómo es su desarrollo, sino también el conocimiento de los materiales para ver si con un material u otro una idea puede alcanzar lo que yo quiero expresar. Con lo cual eso me obliga de una manera absolutamente que me interesa muchísimo a ver los materiales, su formación, su oportunidad por texturas, por color, por muchas cuestiones, a poder crear una obra que llegue más fuerte. En este caso, esa yo creo mucho en la resurrección de elementos que han sido vividos. Por ejemplo, a mí cuando hablo de, no, hablando de Galicia, cuando hablo de hacerse una casa de piedra, nunca pienso, estoy hablando en la realidad, nunca pienso ir a un sitio que me corten la piedra. Yo siempre, mi lógica, y a casas de ruinas, para mí, tiene algo que es la textura, el deterioro, muchísimas cosas. Y ese tipo de vida que ha tenido primero la dignificación de esa obra y el aprovechamiento de esa obra para construir algo nuevo que pueda ser soportado para la contemporaneidad, para mí es muy importante. En este caso, estos elementos son de una, la historia personal es que de una palmera que se me muere, de una palma que se me muere, empieza a pensar la posibilidad de darle una segunda vida y que el arte no hace falta que sean grandes materiales, sino cómo tú tratas los materiales dependiendo lo que digas, porque con ese material se puede decir una serie de cosas, no otras. Y entonces interpreto evidentemente un montón de cosas que se puede ver desde gente que ha visto las máscaras de cara o las...
visitas Australia o ha visto elementos japoneses, bueno, todo eso puede ser o nada puede ser. Simplemente son sentimientos de aprovechamiento muy potentes y personales míos en cada una de ellas, que es diferente, y el conjunto, pues un poco quizás, yo pienso la vida. O sea, empezamos la exposición fuera con una alusión al paleolítico de Siega Verde, haciendo una reinterpretación contemporánea, y terminamos la exposición casi con una secreción de arte prehistórico. Es decir, una remisión al concepto de máscara de arte primitivo, ¿no? Porque tiene mucho de arte primitivo. Quiero invitaros a todos, os que non viñeste de saber a exposición, que avisades, e igualmente, aproveitando que aquí está o artista Cristóbal Gabarrón, que lle podades facer as preguntas que queirades. Se alguén quere facerlle algunha pregunta, temos a oportunidade, sería pertinente facerlle esa pregunta. Antón. Bueno, como sabedes, bueno, primeiro felicitar aos dous porque falades cunha claridade meridiana e se os entende. Aí a veces artistas críticos que falan nun idioma que non se entende, e é importante que se entenda. Eu, en esta primeira peza que puxéchedes da Senda Verde, non? Siega Verde. Pois quería facer unha reflexión pequena que espero preguntarle. Falades de que é unha cosa prehistórica. Para min, cando cheguei, pensei que era moi actual, que era unha denuncia dos eólicos, que só lle faltaban pois as aspas esas que dan voltas. É dicir, a máis me gustaría que os eólicos polo menos os pintaran e quedaran máis bonitos, non? Onde os van a poñer. O que me extraña tamén é a falta de compromiso da sociedade, dos artistas, en xeral. Aquí, por exemplo, en Pontevedra casi hai 1000 artistas. A leche. Digo falta de compromiso porque nos están metendo eólicos por todos lados, nos sitios, podían metelos en outros sitios, e nos están metendo aquí al lado, en montes de aquí. Sí, o alcalde dixo, sí, estamos en contra, vale, pero nadie se move para protestar e para facer que isto non ocurra, porque están destruindo a paisaxe. Por certo, só quería decir unha cousa, que hoxe sale un artículo maravilloso dunha persona que está aquí, que se chama Ramón Rozas, unha persona moi sensible, que fala da paisaxe e da destrucción da paisaxe con esos eólicos. Aí propón formas de loitar. Bueno, era un pouco facer esa reflexión, que os artistas, cando falábamos xa de da escultura, no, que non está inacabada, de Leonardo, de Leonardo non, do outro, do Renacimento, que moitas veces os espectadores terminamos as obras, as reinterpretamos, e era unha forma de reinterpretar, non, deste non finito, pois nos damoslle unha volta, porque cada espectador entende unha obra de forma distinta, non? Bueno, evidentemente has acertado. Antón ya había hablado al principio que 1000 miradas suponen 1000 interpretaciones. Y bueno, esto es interpretado lo que te preocupa. Para mí lo que dices. Antón es un artista exquisito también. Para mí es un honor el que te pueda llevar a ese elemento. El elemento por lo que yo no creo es eso. La forma que se recibe es contemporánea, pero hay un tránsito diferente. Pero lo importante del arte, igual que la música, es que algo te lleve a algo personal tuyo. A veces se hace con un olor. Un olor te lleva a elementos y ahí, en cambio, ese olor a otra persona le lleva a otros elementos. O sea, esa es la grandeza del arte, que sirve para todos. Todo eso es, plantea el problema en el cual creen tienen que defender. Por tanto, me parece muy bien que es fuera de aspa, te recuerde a un elemento de aire, ¿no? Un elemento de actual. ¿Usted cree que necesariamente una obra de un artista tiene que tener una explicación concreta? ¿Hay que definirla? Porque a lo mejor el artista está inspirado en un momento dado y hace una obra
sin tener ningún concepto, o sea, sin querer ni denunciar nada, ni nada, o sea, le sale de la inspiración. Necesariamente tiene cualquier obra de las que usted hace, tiene una explicación concreta. Bueno, yo parte de una explicación concreta. Perdón, el arte sí, en general, parte, sí. No, la obra que yo hago, me imagino que a los demás igual, parte de una explicación concreta, la que provoca la necesidad de hacer esa obra. Otra cosa es la forma, hasta un cuadro abstracto, en el sentido de la abstracción absoluta, lleva a pintar a esa persona bien por encuentro, si hablamos, por ejemplo, de Polk, que es una rendición final absolutamente abstracta, basados en unos sentimientos especiales que él trata de dominar hacia esa técnica que él llega a dominar. Una cosa es lo que es el por qué un artista hace algo, un músico, un danzante, un poeta, en la forma que conciba la obra desde la figuración absoluta, el hiperrealismo, otra cuestión, y otra cosa es cómo lo recibe el público. Si una obra hecha con intencionalidad de un tipo o otra no le llega a una persona, el problema no es un problema ni de la obra ni del autor, simplemente es que no dialogan, no logran captar o abrir el alma de esa persona. Okay. Buenas tardes, Cristóbal. Yo en tu iconografía he visto, en este caso, los tigres estos que comentaba José Antonio, que tienen un guiño a Kling, esa aurificación que he visto presente en bastantes de otras muchas obras tuyas. ¿Qué te inspira de alguna manera el mundo de Kling? Puede estar presente indudablemente en tu obra. Gustav Kling. Bueno, sí, no es un artista que me inspire mucho. Lo respeto muchísimo porque él crea en un momento concreto y más en una Centro Europa muy complicada, crea una magia casi onírica de personajes, ¿no? Pero no es uno de los artistas en el que yo me pare a pensar. Que me da una fuerza especial para construirme a mí mismo, ¿no? Me parece muy bien, es un técnico bueno, representa una cuestión importante, pero no es inspirador en todo caso. Si me hablas, por ejemplo, de obra italiana del siglo IX, te puedo decir que sí. Si me hablas de Rafael, te puedo decir que sí. Si me hablas de Goya, o Velázquez, te puedo decir que sí. Pero no este personaje, no este. El oro en sí como elemento, la aurificación, el oro en sí. Bueno, el oro es una investigación de materia, de material. A veces el oro está interpretado no como riqueza o no como elemento decorativo, simplemente es la interpretación de un amarillo que tiene una textura muy especial que no consigo con la pintura. Cromáticamente, claro. Totalmente, por eso interpreto con ese oro, no es más, no tiene más en mi caso. A otras personas que inspiran otras cuestiones que ya estamos dentro de lo que es la libertad y la grandeza de la expresión del arte, las emociones. Muchas gracias. Bueno, non hai nadie máis que queira proponer algo. Ben, daros as gracias a todos por estar aquí un venres, que é un día complicado. Invitaros os que non viron a exposición que vexan a exposición. Moitísimas gracias.